Monitorear la salud no solo le toca a los adultos, ya que son importantes los chequeos tempranos para evitar cualquier complicación médica. Para esto, la Escuela José Gautier Benítez de Mayagüez elaboró un plan para concienciar a la comunidad escolar sobre la importancia de cuidar su salud física y emocional, ofreciendo una feria de salud dirigida a los estudiantes. Yo creo que es una buena iniciativa de la escuela de que eduquen a los jóvenes y que, como ellos le dicen, hay que cuidarse, educarse y protegerse. A los jovencitos se les enseñó lo que deben comer para mantenerse saludables y tuvieron la oportunidad de bailar zumba, hacer yoga y practicar un poco de boxeo. Entonces queríamos hacer una feria que fuera activa, que los estudiantes hicieran ejercicios, que se les hablara de cómo vamos a protegernos nosotros mismos. Y los chicos dejaron muy claro que les encantó la actividad, porque además de que aprendieron mucho, fue un evento muy dinámico que los puso hasta sudar. Me parece una actividad súper importante, ya que todos podemos aprender de todo un poco, cosas que ni sabíamos, y también que incluye todas las clases, que eso es algo que me impresionó mucho. Nos enseñaron cosas de boxeo que ni yo mismo sabía, aprendí muchas cosas, había enfermeros allí y muchas cosas importantes. Aprendo un poco más sobre la salud, también hay zumba, puedes bailar, disfruta y en verdad te olvidas de la calle y deberían hacer más actividades así. Para Noticias UL12, Frankie González, Orville Collazo y Nidia González.